Como resultado del operativo implementado contra el huachicoleo de agua, se han decomisado 48 bombas utilizadas para extraer de manera ilegal el recurso de los lagos de Pátzcuaro y Siragüén. El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, señaló que de abril a mayo dichos decomisos se han efectuado en 6 cateos, en acompañamiento a la Fiscalía General del Estado y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, así como las policías municipales, donde fueron asegurados 5 predios e inmuebles y se han inhabilitado 3 represas. Durante el despliegue operativo para evitar sustracción del agua, se han detenido a 3 personas y asegurado 16 unidades vehiculares, además de 4.158 metros de manguera que conectaban para regar huertas de aguacate, arándanos o abastecer pozos de agua, informó para Red 113 Luzma Cervantes.